Cuando tus hijos manifiestan rabia, a ti te da más rabia todavía. ¿Crees que el miedo es una emoción mala? ¿No sabes cómo controlar las emociones de tus hijos? ¿O no sabes de pronto cómo enseñárselas a tus hijos y de pronto que las entiendan? Pues si esta es tu situación, entonces... ¡Estás en apuros! Pues hoy en Apuros aprenderemos sobre el manejo de las emociones básicas y también sobre el amor propio, y para eso tenemos dos super invitadas de lujo que nos van a orientar y con las que vamos a aprender hoy mucho como padres, como cuidadores y como madres. Así es, Juan Paola, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, ¿y tú? Felices de estar aquí nuevamente compartiendo con todos ustedes que están a través de la pantalla de Telemedellín. Hoy, para hablar de estos dos temas, queremos invitarlos para que participen a través de nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068, para que a través de esta línea nos compartan a ver cómo han hecho ustedes con las emociones propias y si les han enseñado las emociones básicas a los hijos. Claro, y tenemos que hablar también de las emociones propias porque siempre pensamos en nuestros pequeños, pero ellos son ellos. E independiente cómo reaccionen, pues nosotros no nos podemos dejar contagiar. Nosotros somos como su polo a tierra. Nosotros somos los que tenemos que tener ese control porque ellos están viéndonos, y si nosotros pues reaccionamos como ellos reaccionan, ellos van a seguir con sus emociones desbordadas. Y como sabemos, ser padres no es una tarea fácil y siempre nos lleva al límite, porque estamos aprendiendo, Juanpa, y hay muchas situaciones que son nuevas, y ahí es donde salen a relucir esas emociones de pronto que uno pensaría son malas, pero que todas las emociones tienen un propósito, Juanpa. Así es, como padres se vale sacar un ratico para llorar, se vale tener miedo, ¿por qué no? Y se vale también a veces sacar el Hulk que llevamos dentro y que se nos brote la vena y manifestar la rabia. O sea, todo eso se vale, es válido. Pero qué bonito cuando manifestamos la rabia, pero no de una forma agresiva. Hoy vamos a aprender con nuestra invitada especial, Juanpis, cómo podemos nosotros manifestar esa rabia sin necesidad de agredir a otro, y cómo le podemos enseñar, por ejemplo, a nuestros hijos. O sea, un ejercicio. Sí. Ponerles pelotas en el piso para cuando ellos tengan rabia, sepan que tienen en una canastica unas pelotas y que puedan lanzar esas pelotas y calmar ese enojo, por ejemplo. Genial, hay muchas formas, y eso es lo que aprenderemos hoy en Apuros. Y también veremos en esta nota que así como tenemos emociones, también tenemos sentimientos. Esto es Así Somos Sentimentales. Me llamo Carlos Andrés. A mí me gusta ver mucho los paisajes porque me dan felicidad. Me siento libre, como si estuviera en un paraíso. A mí siempre me gusta ver figuras en el cielo. Me hacen sentimental. Yo cuando tenía la edad, en 4 años, me di cuenta que era sentimental. Yo creo que es por papá y mamá. Porque, por ejemplo, si mi mamá es sentimental y mi papá también, entonces yo voy a salir sentimental. Cuando veo niños que no tienen hogar, me dan ganas de llorar. A mí no me importa que me molesten por ser llorón o por ser sentimental. Cada persona tiene su manera de ser. Toma uno, acción. Creativo, fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Y continuamos en Apuros y ya tenemos a nuestra primera invitada para que ella nos oriente a través de su experiencia como profesional y como mamá, cómo vamos entonces a entender hoy el tema de las emociones. Ana Isabel, bienvenida. Hola. Nuevamente a nuestro set en Apuros. Ay, qué rico estar aquí. Muchas gracias a los dos y a ustedes por vernos. Hablamos entonces de emociones, pero yo creo que la lista sería como larga. ¿Cuáles serían, Ana, las emociones básicas que uno podría identificar? Te lo voy a resumir pues bastante, Juan. Sí. Amor y miedo. Esas son las emociones básicas.
Hay mucha teoría alrededor de eso, ¿cierto? Ajá. Y usted conoce las primas hermanas del miedo y las primas hermanas del amor. ¿Verdad? ¿Ves? Nunca lo había visto de esa manera. Entonces, hay emociones que están afiliadas al amor, que son las más expansivas, y hay otras que son las que están afiliadas al miedo, que son las contractivas. Pero yo creo que para lo que vamos a conversar es importante identificar esas dos, pues porque hay otras múltiples, el desdén, la alegría, la rabia, el asco también lo manifiestan como una emoción. Entonces, para efectos de saber qué hacer con nuestros pequeños, hay que mirar esas dos. Claro, las otras se vuelven más complejas. Ajá. Y estas son las bases, o sea, de estas parten esas otras, y entendiendo entonces, atacando la raíz o visualizando la raíz, pues ya le daremos solución al manejo de las otras. Así es. Qué bueno eso. Yo quiero preguntarle a Ana por qué es tan importante, y bueno, digamos que en la ola de la crianza consciente, ahorita escuchamos todo el tiempo, que se educa también es a través de entender esas emociones. Anteriormente no se hablaba de esto. Anteriormente pues no estábamos identificando las emociones y enseñándoselas a nuestros pequeñitos. ¿Por qué es tan importante hoy identificar esas emociones básicas y partir de ahí, digamos que a crear también un plan de trabajo con nuestros pequeños en la comunicación verbal y no verbal, por ejemplo? Bueno. Voy a irme un poquito más al origen de esa pregunta que me encanta, pero es un mundo para mí. Y es que, ¿cómo les parece que fuimos educados nosotros y nuestra generación a inhibir o negar las emociones que nos sucedían? ¿Cierto? Me caí, me aporrié, sangro. Parece que no le pasa nada. Ajá. Como de que parece, pues tengo esto abierto, ajá, me está sangrando la rodilla, como que no me pasa nada. Y por eso duele también. Duele, además. Entonces me está negando una evidencia clara de algo que yo puedo ver. ¿Y a quién de nosotros no nos dijeron parece que no pasa nada? Ah. Todos. Todavía escucho yo con eso. ¿Quién? ¿Y a quién? Hasta con un chichón aquí. Diciendo? Ay, pues ya, cálmese. Digamos que tiene una intención hermosa y positiva esos cuidadores al decirnos no pasa nada, porque el tener contacto con nuestras emociones da mucho miedo. Mucho miedo. Nos contrae, porque no nos enseñaron a saber qué hacer con ellas. Entonces, ¿por qué está siendo importante? Primero, porque estamos reconociendo la importancia de la biología. ¿Cómo les parece que esta máquina es perfecta y tiene una cantidad de información que a través de nuestros sentidos llega información del medio que nos está disparando una información? Cuando tenemos miedo, ¿qué nos está diciendo esa emoción? El miedo dice, busca seguridad, busca cuidado. Si estoy triste, busca contención, busca consuelo. Si estoy alegre, busca compartir, grita, manifiesta. Qué bonito. Entonces, esa emoción, ese registro biológico viene en nuestro cuerpo. Digamos que en esta generación o en esta intención de hacer una crianza más consciente y más atenta a cada una de las cosas que compartimos y entregamos, estamos llamados a dejar de negar lo que es obvio. Las emociones aparecen y aparecen desde antes del vientre y en el vientre. Los hijitos nuestros tienen información emocional desde nuestro propio linaje. Eso ya está marcado en la célula. Ellos absorben incluso las emociones que la mamita siente mientras está en gestación, y ellos también perciben todo eso. Y mucha gente dice, ay, no, no llore que usted está en embarazo, ay, no le contemos a la niña que está en embarazo. Antes cuéntele para que ese niño tenga muchos más recursos cuando nazca y pueda defenderse más en este mundo que le están pasando cosas maravillosas, que le estamos dando permiso para sentir. Miren qué bello esto, darle permiso para sentir. Entonces, ¿por qué es importante? Porque le estamos reconociendo que simplemente eso es. Se vale sentir, entonces. Es que es biológico. Eso está ahí, es. Y cuando el niño, la niña lo manifiesta y yo lo nombro, lo acompaño, ay, el niño se reconoce como, ah, lo que yo estoy sintiendo tiene una evidencia afuera, y eso hace parte como de un orden psíquico. Cierto, que yo pueda ordenar mi experiencia como niño en mi cabeza de una manera ordenada o sana.
Porque si a mí me decían, no, no le pasó nada, parece pues que no le pasó nada, limpiese esto, ay, tráeme un pañito, que este muchacho regó todo. Traiga el mertiolate. El niño dice, ¿cómo así? Yo estoy, tengo esta evidencia, estoy sintiendo esto y afuera me dicen que no pasó nada. Ustedes se imaginan lo que va creando acá. Una confusión. Una incoherencia. Una incoherencia, claro. Porque, pero ¿cómo así? ¿Y cómo lo puedo identificar? Y esto vuelve y me pasa, entonces, otra vez, entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué me está pasando? Y entonces, soy adulto y mi hijo de 2 años llega y le da un ataque de rabia y esa es la razón por la que a mí también. Claro, porque yo no estoy preparado para entender esa emoción y no sé cómo manejarla. Porque yo repito mi escenario de infancia, ajá, cuando veo ese chiquito ahí, que yo no sé qué hacer con él, porque ni mi emoción me la aguanto, ni la del niño también. Pero pasa hasta en las mejores familias, pues a mí también me ha pasado. No, entonces que el que esté exento, que tire la primera piedra. Yo tengo que hablar de esto, muchachos, para poderlo recordar y aplicar en mi vida. Precisamente por eso lo nombro. Porque también tengo que hacerme cargo. Muy bien. Ana, partimos entonces de las básicas. Amor y miedo. Pero uno podría tener miedo al amor. O sea, alguien puede tener miedo como a amar, como a dar su corazón, a entregar todo de sí, como por salir herido. Hay una autora que me encanta y si a ustedes les gusta esto, les invito a que la sigan, se llama Ivonne Laborda. La amamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ni idea, la voz del niño. Ivoncita, pero no da, darle voz, lo que no tuvimos duele. Entonces, si yo no recibí amor y estoy llamada a dar amor, duele. Pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Quiere decir que si nos damos cuenta de que eso duele, lo podemos dar aún así nos duela. Que ahí es lo complejo como adultos. Por eso cuando a mí me dicen, Ana Isabel, ¿cómo hago para enseñarle a mis hijos a controlar las emociones? Primero es una utopía, porque si es una situación biológica que sucede en nuestro cuerpo, las emociones no se controlan. Siempre se presentan. Las emociones surgen. El tema es yo qué hago con ellas cuando aparecen. Ese es el gran reto de la gestión emocional. Ellas están. No es desaparecerlas. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago con ellas cuando lleguen? Y en la medida en que yo sepa qué hacer con ellas, mi bebé va a aprender de eso. Y yo tengo un caso con Santiago, muchachos, se los cuento. Claro, experiencias de vida aquí en apuros. Ay, ¿cómo les parece que esté pequeñito? Santiago es tu hijo que tiene 2 años y medio, ¿cierto? Santiago tiene 2 años y medio y digamos que es como mi laboratorio. Yo le decía a Luisa que para poder ver real lo que hablo, pues está ahí en mi casa. Entonces, hace poco, en esos días de cuarentena en los que lloré mares, se acerca Santiago y me dice, mamá, ven, te doy un abracito para que se te vaya la tristeza. Ay. Y él me dio un abracito y se fue a jugar. Pues yo lloré más. Claro. Ya más conmovida de ver esa belleza, tiene 2 años y medio. Luego volvió a mí un ratico más tarde y me abraza y me dice, ay, mamá, yo ya siento calma en tu cuerpo. Ay. Y yo espectacular. Dije, ay, no, sin palabras, ¿qué hace uno ahí frente a ese caso? Yo dije, algo está pasando, porque, pues, y les cuento que tengo una particularidad y es que no me niego ninguna emoción. Y hay veces no me siento orgullosa de lo que he hecho con mis emociones en mi maternidad. Pero eso me ha abierto la puerta para poder aprender muchas cosas de mí que yo no sabía, a pesar de ser consultora y de trabajar en esto durante tantos años. Apenas estaba recibiendo noticias mías cuando siento esas emociones y, ay, ¿qué pasó? ¿Qué es esto que yo no reconozco? Pero veo que se puede. Santiago a veces me mira y me dice, ¿estás furiosa, mamá? Y yo, ah, sí. Sí, estoy furiosa. Pues sí, se vale. Qué rico estar aprendiendo aquí sobre esta identificación que tenemos de las emociones, del el sentir y mucho que tendremos por aprender porque todavía tenemos mucho de en apuros y queremos que ustedes aprovechen.
no se me olvidó el celular. Así que, si quieren participar, 304-598-9068. Si tienen alguna pregunta para nuestras invitadas, simplemente mandarnos un saludo, darnos sus aportes. Aquí estaremos en breve. Pero todo esto lo vamos a desarrollar después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos con En Apuros. Estás viendo En Apuros. Nos fuimos de viaje. Llegamos a un hotel y había una mesa de vidrio y yo empecé a decirle a Valentino, ojo, hijo, con esa mesa, estaba chiquito, tenía 2 añitos, ojo, hijo, te puedes caer, cuando ¡pum! Se cayó y se abrió la boquita acá. Estábamos fuera, no sabíamos muy bien qué hacer, teníamos ahí pues como la posibilidad de llevarlo a un médico, pero acabamos de llegar al hotel tan, y él con su boquita así reventada y te decía, un banano, un banano, un banano. Ojo, lo único que quería Valentín, después de pegarse en la boca, era un banano. Y salió la supermamá Estefanía Godoy y dijo, no, espera y lo miramos. Yo estaba muy angustiado, yo estaba un poquito nervioso. Le puso hielo y salto remedio. Al otro día tenía un poquito hinchado, pero estaba perfecto. Esa es una de las anécdotas. Cuando se peguen los niños, no nos angustiemos tanto y miremos si realmente es tan grave como parece ser. Recordemos que ellos son de cauchito. Y ahí teníamos el apuro que nos compartía Bariel Sánchez, actor talentosísimo que nos pone aquí, nos presenta esa caída por un banano. Por un banano. Por un banano, el pequeñito. En apuros. En apuros, como todo. Y aquí seguimos desarrollando nuestro tema de hoy. Y Ana nos estaba compartiendo como el origen de las emociones y nos quedamos ahí entonces para entender de pronto herramientas para empezar a entender y a gestionar esas emociones con nuestros niños. Y yo creo que eso también depende de la edad entonces de nuestros pequeñitos. Claro. Y los quiero invitar, y tú me hiciste una pregunta ahorita también con relación al plan de trabajo. Uh-huh. Y era, ¿qué es lo que hay que hacer para reconocer las emociones en mí? Una vez ya las reconozca yo y sepa cómo suceden en mi cuerpo, yo puedo invitar al otro. Recuerden que nuestros hijos están copiando como esponjitas todo lo que ven y absorbiendo lo que le damos como ejemplo. Si ven que yo me desbordo todo el tiempo, pues Santiago se va a desbordar todo el tiempo y hay veces sí. Lo veo haciéndome así. Y yo digo, ay, de pronto lo yo me copió. Parezco un poquito. Ese es el tipo de cosas de las que no estoy tan orgullosa. Entonces, ¿qué hago? Y aquí los quiero invitar, pues a ustedes dos y a toda la audiencia, a que se miren y a que se sientan. Descubran cómo funcionan sus emociones. ¿Qué empieza a pasar en el cuerpo cuando empieza la rabia? Cierto, yo veo que Santiago no me hace caso y no me hace caso y estoy en apuros, tengo que apurarme para salir y Santiago no me hace caso y yo empiezo a sentir como que desde la rodilla me empieza a subir como un calorcito y ahí, quieta en primera. Ahorita antes de salir para acá le dije a mi esposo, la cepilla de los dientes todavía la tengo patinando. Sí. Digo a mi esposo, es momento de que tú le cepilles los dientes. Y yo me siento tan orgullosa de mí porque logré parar ahí ese influjo, porque después de la rodilla sigue para arriba, ¿cierto? Y cuando llegué aquí ya hay otra expresión. Entonces, reconocer qué sientes, qué empieza a pasar en tu cuerpo. Y cuando te conviertas en un testigo activo de lo que está sucediendo en tu cuerpo y en tu mente, puedes respirar y observar para acompañar la emoción del otro. Porque yo en medio de una ansiedad de mi hijo no le puedo decir, pero ¿por qué estás ansioso? Pero relájate, pero ven y respira. Y él está viendo yo eso en ti. Tengo que estar súper serena para poder invitar al otro a que se serene. Y eso lo llamamos en PNL Rapport. Una vez en mi campo emocional está puesta esa emoción, lo puedo invitar a él a que lo haga. Juanpa, facilito. Facilito, facilito. Y después de muchas trasnochadas, de pronto estar, como tú dices, de afán, porque es que aquí estamos hablando de la realidad, o sea, traemos siempre herramientas, pero es que nos demos cuenta que no es fácil, Ana, que lo que tú dices es muy interesante porque, a ver, ¿cómo voy a gestionar mis emociones para que así yo le pueda, inclusive en ese lenguaje no verbal, transmitirle al niño? Es que son tan sabios, como ellos vienen con esa sabiduría organísmica. Ellos te leen en el cuerpo tu emoción, aunque tú no te hayas dado cuenta que la tienes.
porque nosotros estamos mucho en la mente, en el hacer. Ellos están todo el tiempo en el cuerpo, en la experiencia, viviendo. Entonces, cuando Santiago me ha dicho, mamá, estás furiosa, entonces yo siempre me pregunto, ¿qué tengo? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Algunas veces detonada por un comportamiento, es posible, pero otras veces porque estoy pensando en algo y tengo el ceño fruncido. No tiene nada que ver con él, pero él se dio cuenta antes que yo. Ellos perciben, sienten, claro. O sea, es increíble cómo ellos detectan. Es que son uno con nosotros. No, y yo siento que ya nosotros cuando crecemos tenemos tantos distractores, inclusive pues este celular, que no estamos muy conscientes de lo que está pasando. En cambio, sí. Ellos no. Ellos son muy en lo que está en ese momento, en observando, presencia. En su presencia. Y yo aquí tengo el celular y soy consciente de que nos llega un mensaje de nuestra tribu, es Margarita, que fiel televidente, nos escribe mucho y nos dice, buenas tardes, excelente el tema y me encanta cómo se expresa la invitada. Mi laboratorio también es Oliver, mi bebé de 2 años. Súper importante enseñarle las emociones a nuestros niños. Por favor, ¿qué hacer para sanar una emoción? Por ejemplo, el llanto, ya que nosotros enseñamos desde el ejemplo. Muchas gracias. Ay, a ti, Margarita, por escribir y por estar presente. Esa pregunta está conectada con la pregunta que me hizo Luisa y se las quiero responder a los dos. Y es... cuando yo logro identificar mis emociones, logro acompañar de una manera más certera la emoción del otro. Nos hemos dado cuenta que hay muchísimas técnicas para responder a eso, ¿cierto? Pero técnicas que están aquí. Entonces, ¿qué hago? Hago un tarro de la calma, pongo unas pelotas, hago un semáforo, escribo las emociones, le compro el monstruo de colores, que es un libro súper bueno de las emociones infantiles. Todas esas son técnicas que se quedan vacías, sin que tú las sientas. Si tú las sientes como adulto, logras llevar al otro. Por eso hay veces no es necesario ni siquiera que hagas nada. Es necesario que tú te conectes con esa emoción para luego poder acompañar al otro. Los niños y los que no tienen todavía un buen dominio del lenguaje tienen como único medio de comunicación el llanto. Cuando tú no le validas algo que está sintiendo o algo que está sucediendo en su experiencia, ¿qué más le queda? A mí me preguntan, y a mí me ha pasado con Santi, es que me muerde, es que me pega patadas, es que me grita, es que llora. Claro, dime tú qué otra forma de comunicarse tiene. Hazte la pregunta, Margarita, ¿qué sientes tú y qué emociones se te mueven a ti cuando él llora? ¿Qué pasa cuando tu bebé llora? ¿Qué sientes tú? Porque cuando un bebé llora, y a mí Santiago me sigue sorprendiendo porque en medio de sus llantos muchas veces me dice, ay mamá, abrázame, abrázame. Eso iba a decir que como adultos cuando lloramos, ¿qué queremos? Que alguien nos abrace, por ejemplo. Otros dirán, no, quedarme aquí calladito, pero de pronto es porque nunca le permitieron expresar ese sentimiento. Y que nos escuchen y nos validen la emoción. Porque recibir un abrazo no es de... Ya. Vaya pues, juegue papito, vaya pues, va, ya. No, te siento aquí. Ya te sientes mejor. Ay, y cuando tú lo sientas, porque su ritmo cardíaco, tú lo sientes en un abracito con él, porque ya la respiración empieza a ser más profunda, el ritmo cardíaco se vuelve a alinear un poquito, ya está listo para hacer otra tarea. Y es que estamos llenos de imaginarios, que nos quieren manipular, que es que utiliza el llanto para no sé qué. ¿Qué tan presente estás tú? Porque es que la manipulación es una estrategia, pues hay demasiadas vainas aquí moviéndose cuando existe la manipulación. El niño no manipula, el niño simplemente está buscando que le funcione porque necesita que lo escuchen ya y que lo validen ya. Él quiere todo ya. De inmediato. No, y han estudiado y todo el llanto y el volumen del llanto y lo que generan los papás, que es que nos enloquece. Y decimos, y hacemos esto, pero no vas a llorar. Y me, ¿cómo que no? Entonces yo me imagino al niño bien chiquito, ¿cómo que no va a llorar? ¿Cómo que no? ¿Cómo me va a reprimir? ¿Qué hago? Ay, no, qué difícil. Pero bueno, no, nosotros vamos a llorar. Los programas no rinden. Nos rinden, ya enseguida vamos a tratar, vamos a hablar en apuro sobre el amor propio, pero nos encanta haber tenido a Ana este momentico. Ana, para que hagas alguna invitación y se viene un taller, se viene algo contigo, entonces para que los televidentes estén bien pendientes. Ay, qué dicha, muchas gracias.
chicos, el 3 y el 10 de octubre vamos a tener un taller muy especial de las emociones en la maternidad. Entonces están invitadas, si ustedes quieren ahí, ahí aparece mi Instagram, pueden buscar ahí la información que ya tenemos publicado, porque si queremos un cambio significativo en nuestros hijos, pues el vehículo es hacer el cambio en nosotras primero. Así que bienvenidas a todas las mamás que quieran atreverse a mirarse y a conocerse y a transformarse para poder acompañar y ser facilitadoras de la vida de nuestros hijos. Ana, me quedo con algo y es que las emociones no se controlan, se gestionan. Eso. Digámoslo, un mensaje final con esa frase. Sí, ese. Bueno, me quedó clarísimo, ahora claro, practicarlo. Se gestionan, así. Es genial, súper claro. Y bueno, Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Y esta es tu casa, tu canal. Gracias. Y aquí seguiremos entonces aprendiendo contigo. Gracias. Y es momento de ir a mis juegos. Y me encanta porque en los juegos el jugar permite manifestar emociones al 100%. Uno manifiesta la alegría, pero también la rabia. Sí. También el desespero. La frustración. La frustración. Son muchas las emociones. Y en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Entonces, por eso presentamos hoy en mis juegos la escalera. Hola, soy Ricardo y ellos son mis amigos. A nosotros nos gusta jugar ¡escalera! Para jugar escalera necesitamos un cuadro grande de escalera y podemos jugar con todos nuestros amigos. Un dado. La escalera tiene números del 1 al 40. La escalera nos sirve para subir y la serpiente nos hace bajar. Si uno cae en la cola de la serpiente, tiene una penitencia. ¡Uno! ¡Penitencia! ¡Que baile! ¡Ay, ya con eso va! En primero que llegue a la meta, es juguetón y feliz. Ella es Marley, es juiciosa y es mi juguetón. Ella es Bresley y ella le encanta dibujar. Y también jugamos Carol, Sandra y Lina. ¡El truco! ¡Ay! ¡Cinco! ¡Uno, dos, tres! ¡Penitencia! ¡El baile de la gallina! Pues para mí lo más difícil de este juego es cuando uno se propone a caer en el número que uno quiere. Por favor. Y de repente sale que no es el que uno quiere. ¡Uno! La clave es subir las escaleras. Sube. A mí me gusta jugar escalera porque es divertido estar con los compañeros. Y me gustó mucho tirar el dado.
Estaba jugando escalera y estaba en el 39 y yo necesitaba la ficha número 2 para ganar y me salió uno y caí en la serpiente. Y pues no gané. Mis amigos se burlaron de mí y yo me enojé. Pero solo era un juego. Pues tener amigos sordos es chévere. Yo creería que es como un lenguaje secreto. Es chévere, es como casi normal hablar con la boca, sino que con las manos. Continuamos en apuros y les quiero hacer una invitación. Recuerden que ya tenemos a nuestra segunda invitada por acá y ustedes pueden participar con ella o con nosotros compartiéndonos cualquier mensaje a nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 y ya vamos con nuestro segundo tema, Juanpa. Así es, el amor propio, y para eso nos acompaña Sandra Uribe, coach, también es personal stylist y una mujer que tiene mucho para compartir. Y qué rico, Sandra, que hoy estés compartiendo aquí con nosotros. Gracias, es un placer estar con ustedes en este programa tan maravilloso y tan educativo para los padres de familia. Gracias, Sandra, por acompañarnos aquí en el set. Muy bien, para comenzar, pues con Ana veíamos que las emociones básicas las podemos dividir en dos grandes emociones, y es el amor y el miedo. Vamos entonces a enfatizar en el amor, porque hablamos mucho de educar desde el amor, criar desde el amor, y cómo podemos entonces realmente, si a veces nos da rabia, si a veces nos da miedo, si a veces nos da muchas cosas, ¿cómo podemos hacer esa crianza desde el amor? Juan, yo lo primero que tengo que decir es que es vital y es importante siempre, siempre desde el amor, porque hay gente que dice, no, es que la autoestima es un cuento, eso ya pasó, los niños con el tiempo van aprendiendo muchas cosas, y no es así, tenemos que enseñarles desde el hogar. Cuando una persona se quiere o cuando siente amor propio, cuando nos convertimos en nuestros mejores amigos, o sea, cuando yo soy mi mejor amiga, cuando yo me cuido, cuando me empodero, cuando me ocupo de hacer diferentes cosas por mí, ¿cierto? Sí. Es ahí cuando sentimos el amor propio, y es eso lo que nosotros le tenemos que enseñar a los niños para que también adquieran más seguridad, más confianza y no tengan ciertos traumas o eventos que suceden ya cuando estamos adultos y que son terribles, recordando muchas cosas que no superamos en la niñez porque no aprendimos a amarnos. Sandra, mencionas algo muy interesante, y es que los adultos normalmente nos estamos todo el tiempo criticando y eso lo ven los niños. ¿Cómo nosotros evitar de pronto esa crítica para que ellos tampoco lleguen a ese punto de mirarse al espejo y todo el tiempo estar diciendo de pronto estoy gordito o es que mami, mi primito es más lindo? Sí, incluso ese es uno de los puntos, ¿cierto?, del amor propio, y es enseñarles desde tu ejemplo. Yo no le puedo estar diciendo al niño, quiérete mucho, ámate, eso es muy importante, y yo me voy para el espejo y me miro y ay, tan gorda que estoy, tan horrible, o ay, estoy súper flacuchenta, estoy vieja, o el papá de pronto tratando mal a la mamá, ¿cierto?, y la mamá permitiéndolo, o sea, no manejando una buena relación. Entonces, el ejemplo es vital, eso es lo primero. El ejemplo, que además de estarle diciendo al niño, él está viendo nuestros comportamientos, él está mirando cómo actuamos nosotros frente al espejo. Entonces, miren qué importante es que los padres de familia tengan también el amor propio ya muy cultivado en ellos, porque tenemos que enseñar de lo que ya tenemos. Si nosotros no tenemos amor propio, es muy difícil enseñárselo a los niños. Es fundamental tener eso muy claro, porque cualquier acción, cualquier detalle, cualquier comentario que pueda salir de parte nuestra, nuestros pequeños
lo absorben y lo imitan. Ellos puede que no distingan realmente el por qué se hace, pero tan sencillo es como un manotazo. A veces como, ay, ¿esto por qué no abre? E inmediatamente el pequeñito va a hacer y él también lo va a copiar. Y él lo puede llevar quizás a un nivel de juego, pero son reacciones que ellos van imitando y copiándonos a nosotros, porque bien dice el dicho, el ejemplo arrastra. Sí, yo hablaba estos días con una clienta y ella me decía, Sandra, y casi me muero porque yo le he hablado mucho a mi niño de que se cuide también con las palabras que se dice y no se percató que el niño estaba despierto y ella se iba a ir para una fiesta, se colocó un vestido y ya cuando iba a salir no le sirvió. Bueno, muchos se engordaron en cuarentena y esa mujer se convirtió y empezó a decirse muchas cosas, a autoflagelarse o a darse palo, pues como decimos aquí en Medellín, y el niño era como ahí. Ya cuando ella se cambió y fue a salir, el niño le dijo, mamá, ¿tú por qué te estás diciendo cosas tan feas? ¿Tú por qué te estás tratando así? Solo les cuento que ella se puso a llorar y no fue a la fiesta. Y bueno, pero yo también pienso que es un aprendizaje, ¿cierto? Claro, todos estamos como en este camino de ir aprendiendo estas cosas. Sandra, normalmente escuchamos que los niños son crueles porque están, y bueno, ahorita lo relacionamos con la palabra bullying, pero digamos, en mi casa yo hice el trabajo muy bien y le enseñé a amarse, pero llegan a ciertos, digamos, a un parquecito con otros niños y empiezan a escuchar palabras muy fuertes y empiezan a cuestionarse en ese amor propio y de alguna manera, mejor dicho, todo lo que dice se va como a la basura. ¿Cómo entonces ayudar o qué es lo que tengo que trabajar yo con mi hijo para que también sepa enfrentar esos momentos en las escuelas, por ejemplo, o en los parques donde comparten con otros niños? Sí, nosotros como padres o como tíos o como abuelos tenemos que hablarles a los niños de lo que significa el bullying. Nosotros, porque nosotros no podemos ocultarle a los niños lo que está pasando en el mundo. Tenemos que hablarles sobre eso, contarles por qué no debemos hacerlo, porque una cosa, a veces el niño recibe el bullying, pero a veces es el niño el que está haciendo ese bullying a los otros, ¿cierto? Entonces hay dos cosas. Primero, enseñarles mucho sobre la empatía, enseñarle al niño qué significa escuchar al amiguito que le está hablando, entender al otro amiguito o a la profesora, enseñarles qué es el bullying, por qué no se debe hacer, por qué no debemos etiquetar a las personas de, no sé, gordo, flaco, alto, pecoso, cuatro ojos, etiquetas, como a veces nos decían en el colegio. Exacto. Es enseñarles al niño e ir, o sea, irlos educando como en eso, explicarles a los niños, nunca se le deben ocultar este tipo de cosas que están pasando alrededor. ¿Para qué? Para que cuando le pase, el niño entienda. Seguramente el niño, en el momento en que le dicen, por ejemplo, pecoso, ¿cierto? El niño en ese momento quizás se va a sentir mal y quizás va a llorar, pero luego va a recordar lo que le han enseñado en la casa y luego seguramente va a conversar con la mamá y van a hablar de eso. Lo importante es que el niño no empiece a sentir esa frustración, sino que empiece a entender dos cosas. Una, que él nunca lo va a hacer. Y dos, que él no se lo va a tomar personal y que no lo va a recibir. Es un proceso, ¿cierto? Yo no estoy diciendo aquí, ¡ay, qué fácil, qué maravilla!, ¿cierto? No, es un proceso, pero es algo que hay que empezar a hacer con los niños. Sandra, ¿qué palabras, qué expresiones decirle a nuestros pequeños para que ellos tengan valor, que ellos tengan valía, que ellos se acepten? Me encanta esa pregunta porque es vital. A los niños hay que enseñarles primero que este cuerpo donde habitan es un templo, que ellos tienen el deber y la obligación de cuidarlo, porque allí también les estamos enseñando porque no deben permitir que los toquen los demás, ¿cierto? Uh-huh. Enseñarles a desarrollar hábitos saludables, ¿cierto? Enseñarles a que se sientan únicos, a que no importa si un día ganaron y otro día perdieron, también, eso es muy importante, que a veces pueden estar sin dinero cuando sean adultos y a veces pueden tener mucho, porque cuando le enseñamos todo esto a nuestros niños, ellos van a aprender a manejar más como la frustración, van a ver los problemas y los obstáculos como oportunidades, ¿sí? No se van a frustrar tanto porque van a aprender que es normal quedar de segundo, de tercero, de último, van a aprender que perder no es tan horrible. Cuando nosotros no educamos a los niños en eso, pueden pasar muchas cosas. Seguramente ustedes como padres se han dado cuenta que en el colegio a veces hay niños que o perdieron una materia o en educación física quedaron de últimos y lloran y se ponen furiosos. Ustedes ahora hablan de la rabia, se ponen furiosos y no quieren ir a clase o no quieren ir al colegio porque perdieron.
hicieron, porque ellos no están aprendiendo a manejar esa frustración. Entonces es enseñarles que todo esto son oportunidades. Está bien, ¿qué vamos a hacer para que la próxima vez te vaya un poco mejor? ¿Cierto? Es como educarlos en eso. Me encanta, y esto lo vamos a seguir desarrollando, Juanpa, porque todavía nos faltan unas preguntitas con nuestra invitada para cerrar este tema el día de hoy, porque lo podemos trabajar en muchos programas, pero esto después de estos mensajes institucionales. Quédense ahí conectados con Enapuros. Ya volvemos. Estás viendo Enapuros. Los niños ideas buenas, aunque no las entiendas. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. María Montessori. Estamos en apuros y todavía nos queda un poquito de programa para seguir aprendiendo, especialmente del amor propio y las emociones. Y vamos con las curiosidades. Lisa. Así es, Juanpa. Hoy les traigo tres curiosidades sobre las emociones. Comencemos por la primera. Vamos entonces. Rápidamente. Las emociones son señales electroquímicas que fluyen en nuestro cuerpo en ciclos repetitivos a lo largo de nuestra vida. Esto nos lo decía muy claro Ana, esto va dentro de nosotros y siempre las vamos a estar expresando a lo largo de nuestras vidas. Siempre tendremos emociones que manifestar. Así es, vamos por la segunda. Las emociones son contagiosas, esta me encanta, porque también, como decía Anita, nosotros las proyectamos a nuestros niños, entonces qué tan importante es saber gestionar nuestras emociones para que nuestros niños también las sepan gestionar pequeñitos y las puedan manejar muchísimo mejor siendo adultos. Vamos por la tercera. Me encanta, sobre todo cuando uno se contagia de alegría. Así es. Y las emociones son neutras. Yo empecé el programa diciendo que el miedo, muchas personas lo ven como negativo, pero resulta que todas las emociones tienen un propósito y muchas veces el miedo inclusive es para prevenirnos, por ejemplo, de algún peligro, Juanpa. Así es, y yo estoy muy emocionado porque nos llega mensaje desde Nueva York. Muy buenas tardes para todos. Felicitaciones por su programa, muy interesante y constructivo. Muchas gracias, Clara, desde Nueva York. Clarita, muchísimas gracias a ti por estar pendiente de nosotros, aún desde la distancia, y te mandamos un fuerte abrazo y esperamos que este tema que estamos hablando te llegue al corazón. Y ya se nos está acabando el tiempo y yo quiero cerrar con una pregunta de una palabra que escuchamos mucho. ¿Cómo le enseñamos a ser empáticos entonces a nuestros niños? Sí, muy importante. Entonces, ¿qué es empatía? Es decirle al niño, tratar bien a los demás y enseñarle, como les dije ahora, a través del ejemplo. Decirle, a un amiguito se le cayó el cuaderno o se le cayó el lapicero, está cerca de ti, tú puedes agacharte, coger el cuaderno y entregárselo. Eso, por ejemplo, es empatía. Empatía es colaborar al otro. Lo que les decía ahora de aprender a escuchar, léele algo a tu niño, algo que sea de su interés, de acuerdo pues, obviamente a la edad que tenga, y luego pregúntale qué te leí, qué te dije, y explícale luego por qué es tan importante escuchar a los demás, pero además enseñarle, como nos hablaba ahora Ana, enseñarle también a expresar sus emociones, ¿sí? A que él también puede contarle sus cosas a sus padres y ellos van a estar atentos a escucharlos. Eso es empatía, y la empatía tiene muchísimo que ver con el bullying. ¿Cuáles son las palabras que yo no voy a usar? Tengo que tratar bonito a todas las personas, saber pedir un favor, dar las gracias, saludar, dar los buenos días. Ese tipo de cosas, en general, el buen trato es lo que debemos inculcar a nuestros niños para que sean más empáticos con todos. Y como les decía ahora, que no se tomen nada personal. Para mí eso es vital con los niños, que no se tomen nada personal, porque tenemos que evitar futuros adultos frustrados. Maravilloso. Muy bien, maravilloso esto, Sandra. Qué rico entonces que compartas tus redes para que nuestros televidentes te puedan seguir y aprender un poquito más. Muchísimas gracias. Pueden seguirme en Instagram como VP Coaching. Allí va a estar. Actualmente estoy haciendo unas sesiones de coaching online muy importantes para ustedes, papito y mamita, para que aprendan a empoderarse con ese amor propio y puedan darle realmente un ejemplo a sus niños. Bueno, Juanpa, y se nos acabó el programa. Se acaba, es que lo bueno no dura.
Bueno, no dura. Y me encanta, nosotros nos despedimos desde aquí, desde nuestro set, con esta luz radiante de esta tarde soleada, Juanpis, que tenemos en Medellín. Gracias por conectarse en Apuros y recuerden, todo va a estar bien. Así es, hasta la próxima. Chao.